Hola, yo soy Marco Nova Borrajo de Primera Usada y hoy voy a presentaros a un proyecto titulado A Zoología nos filmes. O animal que yo escogí fue el hipopótamo Gloria, de la saga de Madagascar. El hipopótamo es un animal vertebrado, es un mamífero artiodiláctico, principalmente herbívoro, que significa que se alimenta de hierbas y frutos. A su respiración es pulmonar, que lleva a cabo por dos pulmones, libres de cavidad pleural, que se ramifican en bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. O hipopótamo es un mamífero placentario, como los ratos, los cans y los seres humanos. Por lo tanto, a su reproducción es sexual. Y como curiosidad, o su apareamiento ocurre dentro de la agua. Respecto a su hábitat, los hipopótamos encontrados en los ríos de la sabana africana, en los principales ríos de Asia Central. Es un mamífero semiacuático, que suele habitar en lagos, ríos y pantanos suficientemente profundos para sumergir todo su cuerpo. Otras características es que son los terceros mamíferos terrestres más grandes del mundo, después de los elefantes y los rinocerontes. Tienen los colmillos de gran longitud de hasta 45 centímetros. Los inferiores de estos quedan fuera de la boca cuando está cerrada. Y por último, otra característica importante es que pueden mantenerse más de 6 minutos bajo la agua. Adiós y buena Semana Santa.